Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita con la luz. En esta ocasión tenemos la suerte de contar con un invitado con el que hablaremos de forma presencial, algo que no es habitual en el programa porque siempre es online, como sabéis, y mi wifi es caprichosa y nos da algunos sustos, cosa que hoy no va a pasar, esperemos. Nuestro invitado de hoy es un hombre dedicado íntegramente a servir a los demás, ayudando a todo el que lo desee a poner un poco de alquimia en su vida. Él es canalizador, médium, sanador y lo más importante para él es alquimista. Bienvenido a Citas con la Luz, Julio Alonso. Encantado. Bueno, primero, gracias por venir hasta aquí, porque presencialmente es mucho mejor que online siempre. Hay otra energía y otra cosa. Y bueno, pues hay que contar a la audiencia, para los que no te conozcan, que estás dando una serie de conferencias por todas partes sobre diversos temas relacionados con la toma de conciencia, como por ejemplo la ascensión planetaria, numerología, alquimia, y también has creado una serie de talleres alrededor de estas temáticas. Entonces, bueno, para empezar, pues si quieres explicar brevemente qué es lo que ofreces a la gente en estos talleres. Desde hace 6 años que estoy dando cursos de ascensión. A partir de este año he empezado a hacer talleres también de la voluntad de Dios y de alquimia, y principalmente por los cursos de ascensión, que tienen 3 niveles. Bueno, pues pondremos las vías de contacto sobrescritas en el vídeo para que, bueno, quien quiera pueda ponerse en contacto con Julio y asistir a estos talleres o conferencias. Y bueno, en concreto hoy quisiera centrarme más en el tema de la ascensión, que es un tema que está muy trillado desde hace muchos años, lo sé, pero que realmente se entiende bastante mal porque hay una serie de términos que todos utilizamos, dimensiones, densidades, y que nadie lo pone en el lugar que le corresponde. Entonces me gustaría que hiciéramos una charla para profanos en la materia total, como una introducción a este tema, ¿no? Para ello me gustaría que empezaras por explicarnos la diferencia entre densidades y dimensiones, que hay mucho lío con eso, porque oímos que el planeta está ascendiendo a quinta dimensión, luego otros dicen a cuarta densidad, que el planeta asciende, pero puede que nosotros sí o no. Entonces, Julio, diferencias entre densidad y dimensión, y a dónde vamos y qué ascensor hay que tomar para ascender. Sí, acaban siendo las mismas, tanto las densidades como las vibraciones, puesto que cuanto más elevada es la dimensión, más sutil es; cuanto más baja es la dimensión, pues más espesa o más pesada o más densa es. O sea que en sí acaban siendo lo mismo, ¿no? No hay diferencia. No. Vale. No, de hecho, los seres de luz también las llaman esferas, en lugar de dimensiones también. Sí, que al final se trata de palabras y etiquetas, pero realmente da lo mismo. Bueno, y como te decía, ¿qué ascensor tenemos que tomar para ascender? Porque, bueno, siempre la gente tiene la idea de que es como ascensión viene de subir, sí. Y más bien es un viaje hacia adentro, yo creo, ¿no? Sí, la cuestión es decidir coger el ascensor, ¿no? Claro. Eso es lo más importante, ¿no? No pensar, no esperar a que ya estés en el ascensor y porque se eleva la tierra te vayas a elevar. Eso es falso. El libre albedrío ya nos lo indica, ¿no? Nos permite hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios, y si la tierra está fluyendo a través de la voluntad divina y se va a iluminar, va a ser una totalmente con Dios, lo cual no indica que todos los seres que estamos en ella subamos en ese ascensor, ¿no? Ascensión significa, en sí, la palabra que se suele utilizar en el día a día sería elevarse, ¿no? Elevarte en el ámbito de pareja y está cada vez mejor, elevarte en el ámbito social, en el ámbito económico, en el trabajo, en la familia. Ascensión sería la última elevación, la que nos unifica a Dios y se convertiría en la última encarnación también, ¿no? Sería en la que nos manifestaríamos, no solo sabríamos
que somos un dios o un maestro, una maestra o una diosa encarnado, sino que tomamos la decisión por voluntad propia de hacer la voluntad de Dios y dejar de hacer nuestra voluntad, lo cual implica hacer lo que nos da la gana, vaya. Es lo que solemos hacer. Tomamos las decisiones según nos conviene, ¿no? O sea que realmente tenemos libre albedrío, no es... Total, total. Muy bien. Cada día decidimos constantemente y en cada momento lo que deseamos. No nos paramos a pensar qué es lo que nos tiene que decir Dios. De momento a la mayoría de gente no le interesa, ¿no? Uh-huh. Ahora que dices de que bueno, que realmente hay que decidir y que no todo el mundo decide lo mismo, he oído en alguna parte que hay unos 2.000 millones de almas trabajando en este cambio dimensional, y que todas las demás no quieren irse. ¿Tú tienes ese dato también? De 2.000 millones y el resto que están muy a gustito. No es cierto. ¿No? No. Si 2.000 millones estuviesen ya haciéndose trabajo, ojalá, ¿no? La humanidad ya hubiese despertado. En sí, la cantidad que se necesita ya lo indican todas las profecías, las religiones, son 144.000. Esas 144.000, llamados los elegidos, de ahí el dicho que se diga son muchos los llamados, pero pocos los elegidos, tienen un compromiso con la Tierra, con la humanidad y con Dios y con todos los seres de luz, de encarnarse en este momento para hacer un trabajo personal, interior. Y eso significa alcanzar la iluminación. En el momento que cada uno de ellos se ilumine y alcancen un nivel mínimo de iluminación, puesto que hay diferentes niveles. De hecho, aquí en nuestro plano Tierra se pueden alcanzar 8 niveles de iluminación, 7 niveles de iluminación. En el momento que se alcanzan, provoca un cambio planetario, puesto que es la masa crítica de la que estaríamos hablando. 144.000 es la masa crítica, y científicamente se ha comprobado que cuando esa masa crítica alcanza un conocimiento, automáticamente todo el mundo sabe eso mismo. Entonces 2.000 millones pueden ser los despiertos, pero como suelo explicar en las conferencias, estar despierto no significa que dejes de sufrir, no tiene nada que ver, puesto que el dormido y el despierto tienen la misma vibración y la misma energía, 1,80 m. De hecho, el despierto sufre más porque se siente impotente de saber lo que sabe y no cambiar, de no cambiar su realidad, ¿no? Es porque aún no ha tomado la decisión el despierto de dar el siguiente paso, y es que todo el conocimiento que has recibido te llevará a la última conclusión, que es iluminarte, hasta que tu único deseo no sea iluminarte y unirte a Dios y manifestarte como el Dios que eres. Saberlo no te quita del sufrimiento. El saber que eres un maestro, un Dios, no te quita del sufrimiento. No te asegura que de aquí a una semana te puedan pronosticar un cáncer, o que tus padres puedan morir, o que te quedes sin trabajo. No lo puedes asegurar porque no te lo has trabajado en realidad. Las diferentes reencarnaciones que todos hemos vivido, ¿nos han especializado de algún modo para este momento? Sí, de hecho llevamos 13.000 años de encarnaciones, ¿no? Y las almas viejas son por las que más número de encarnaciones han tenido, y han tenido mayor oportunidad de aprender. Aprender lo que uno quiere se aprende sabiendo primero lo que uno no quiere, ¿no? Y ahí los errores pues nos ayudan muchísimo. De hecho, nos ayudan más que aquellas cosas que son positivas, entre comillas, ¿no? En la vida. Porque cuando empiezas a fallar o empiezas a errar, pues sabes y descartas posibilidades y te acercan más a la realidad divina, que en realidad pues somos como seres espirituales, ¿no? Tú oigo comentar en tus conferencias que en cada encarnación se trabajan dos chakras. Dos chakras, lo que llamaríamos energía universal, pues en las dimensiones superiores se le llama llamas sagradas. De ellas forman los chakras en realidad, en cualquier nivel, desde en nosotros,
planetariamente, en tu pueblo, en tu ciudad, en tu provincia, en tu comunidad, en el planeta Tierra, en el sistema solar, galaxias, universos. Todo está formado de esa energía inteligente, universal, llamada llamas sagradas, y que tiene diferentes tonos, cada uno de los chakras o llamas, y esas son las cualidades de Dios que contiene cada una de esas energías, ¿no? De las más conocidas actualmente, por lo menos en Occidente, es el Reiki, ¿no? Que es energía verde, en realidad es de un tono específico verde, que es sanadora, ¿no? Pues en cada encarnación venimos a trabajarnos dos llamas o dos chakras, y que contienen en sí siete cualidades de Dios cada una, y ese es nuestro trabajo. Como seres terrenales, pues nos trabajamos esas cualidades espirituales a un nivel terrenal. Eso se convierte en el trabajo de 8 horas cada día. Cuando dices almas viejas, porque también esto a veces la gente se pregunta, ¿no? Alma vieja, ¿quién es un alma vieja y quién es un alma joven? Es decir, ¿depende del inicio de las encarnaciones o más bien del número de encarnaciones y experiencias? O sea, ¿qué diferencia hay entre un alma vieja y uno que no lo es? No, depende de lo que se ha aprendido, más que del número de encarnaciones. La mayoría de personas encarnadas en la Tierra ha pedido un número más o menos similar, ¿no? Y viven las experiencias de una manera quizás más suave, o más lenta, se podría decir, ¿no? Porque al tener el libre albedrío y perder la memoria, cada vez que nos encarnamos, digamos que no es fácil reaprender y recordar inconscientemente lo que hemos aprendido en vidas pasadas, ¿no? En cambio hay almas que se encarnan, que son muy muy evolucionadas, que en lugar de pedir 1000 encarnaciones o 2000, pues piden encarnarse y aprender lo mismo en 40. Kamikazes. En cierta manera son kamikazes, pero muy conscientes, ¿no? Por lo menos antes de encarnarse, ¿no? Tú puedes pedir ascender y volverte a unir a Dios en un margen de 2000 encarnaciones o en 40. Te vas a crear un plan divino perfecto para que así se dé también, ¿no? Incluso contando que te puedas atrasar o puedas, dentro del libre albedrío, pues hacer y desviarte de tu propio plan. Claro. O sea, eso ya entra dentro del plan, ¿no? Sí. Esas almas, esas poquitas almas que lo piden en muy poco tiempo, en un tiempo determinado, a lo mejor de 40 encarnaciones, pues son aquellas que ayudan a evolucionar a toda la humanidad, y son aquellas que crean grandes guerras, que crean grandes conflictos, y que después de crearlos los tienen que pagar y multiplicados. A ver quién es el alma valiente que hace tal sacrificio para que millones de almas paguen ciertos karmas y vivan ciertos traumas y tengan la oportunidad de sanarlo. Ellos se crean grandísimas cantidades de karma y después lo tienen que pagar multiplicado, ¿no? Además, tú sueles decir que tercera dimensión es la dimensión de, o sea, la etapa, digamos, del sufrimiento, ¿no? Se la conoce como la del sufrimiento. En las dimensiones superiores se la llama la del sufrimiento y el dolor, ¿no? Y está claro, ¿no? O sea, aquí vivimos no en la felicidad, en el sufrimiento, en la limitación, en la falta de necesidad, el apego, el miedo. En la incertidumbre. No sabes por dónde. El día a día no sabes por dónde te van a venir las cosas, ¿no? Pero diariamente se dan, ¿no? Bueno, Julio, se escuchan y se leen muchos foros que, bueno, algunas inquietudes que tienen las personas, ¿no? Realmente son detalles que a lo mejor son menos importantes, pero la cuestión es que hay esas inquietudes, entonces no quiero obviarlas. Ese cambio de dimensión supone un cambio de traje, es decir, de cuerpo, mismo cuerpo mejorado, nada de cuerpo porque para ascender hay que pasar por una muerte o cambio. La Tierra en quinta dimensión en realidad ya está aquí, o simplemente como somos conciencias multidimensionales, lo único que hay que hacer es un cambio, un saltito de conciencia. Es que la gente pregunta mucho, pero voy con mi cuerpo, no sé qué, como si te fueran a trasladar, ¿no? Entonces me gustaría que explicaras esto. Sí, plantearse preguntas. ¿Es requisito la muerte para que ascienda? No, claro, bien. No.
Yo suelo explicar, ¿no? De los 800 maestros que en los últimos 13.000 años hasta el año 1900 ascendieron, en su mayoría murieron. A partir del 1900 hasta ahora han ascendido 2.300. Si nos guiamos por el tipo de energía que se vivía en Acuario, siendo el avatar o el maestro que dirigía y nos enseñaba esa energía, siendo Jesús, y ahora siendo Saint Germain el avatar o el maestro que nos enseña la nueva energía, en la nueva energía ya nos está enseñando Saint Germain que a través de su propia experiencia se puede hacer eso. De hecho, es de los conocidos en Occidente, es el único que no se le conoce su muerte. No se le reconoce que haya muerto, ¿vale? Saint Germain es la energía violeta, la que predomina ahora, la azul índigo que se le llama, ¿no? Que sería un azul muy muy fuerte y muy poquito rosa. Pues está indicando en la nueva energía que eso se puede alcanzar. ¿Que no está en la mano de todo el mundo? Por supuestísimo. Lo importante no es hacerse ese tipo de preguntas, lo importante es dar el primer paso, claro. Que es una cosa es la curiosidad que se puede tener espiritualmente, y otra cosa es emprender tú el camino, el camino que te enseñó Saint Germain, que te enseñó Jesús, la Madre María, Kuan Yin, Portia, Confucio, Lao Tzu, cualquier maestro. Lo importante es lo que tienes en el primer paso, si alcanzarás la inmortalidad o no. Cuando no quieres coger ese camino de unirte a Dios, es como no te va a servir de nada, ¿no? Pero sí, puedes alcanzar, por supuestísimo que se puede alcanzar. En muchas profecías también nos indican que la media de edad será de 150 a 200 años. Ajá. Que no es lo que nos venden, ¿eh? Ahora tampoco es la ciencia, de que vamos a alcanzar en unos años una media de 80 y pico, 90 años, porque ahora ya es de 70 y pico o algo así, ¿no? Eso no es cierto, porque nuestros abuelos están llegando a esa edad porque han comido sano, no como nosotros. Ahora lo que nos venden precisamente es basura, sí. Y la ciencia se quiere poner la etiqueta o la medalla de que gracias a la medicina ahora somos más mayores. No, la medicina lo que nos tienen es semivivos para hacer mayor negocio también. Sí, sí. O sea, como digo siempre, el programa buscan clientes, no pacientes. Bueno, pues quinta dimensión, seguimos en dualidad allí. En quinta, ¿no? En ese nivel. No, pero como las dimensiones son niveles de conciencia, y por eso tienen nombre de conciencia, porque somos dioses mentales, y todo lo que creamos está basado en lo que creemos, puedes estar en una vibración de quinta siempre y cuando no veas ya la separación. Es un nivel de conciencia que no te hace falta estar en quinta. Jesús no estaba en quinta, estaba vibrando en tercera en una vibración de quinta mentalmente. Como son mentales, es eso que crees lo que vas a crear. La falta de unidad está basada en esa dualidad que creamos mentalmente en tercera dimensión, pensando que este es bueno y este es malo, este me está haciendo la vida imposible, los políticos son buenos o son malos, ¿no? Los políticos, los banqueros, los científicos, nos reflejan algo que tenemos que sanar, y que es reflejo de todo un país, ¿no? Ahora precisamente está pasando algo que yo no sé si habrá pasado en algún otro país o en alguna otra época, que durante tantísimo tiempo no tengamos un presidente, es reflejo, y la gente se tendría que preguntar, claro. Si todo es un reflejo, ¿qué te está reflejando? Una falta y una ausencia total de poder. Sí. No has decidido aún responsabilizarte del poder del Dios que tú eres, porque es el mayor miedo que tenemos, el mal uso de el gran potencial que tenemos cada uno. Entonces lo entregamos, la energía del poder
del ser que tú eres, se lo entregas a los políticos, de la energía que tienes como un dios, se lo entregas a los bancos, del poder de tu sanación, se lo entregas a los médicos y después los culpamos. Y no, es hacerse responsable uno mismo. Claro, ¿no? Eso te iba a decir, sobre todo no responsabilizarnos nosotros. Claro, cuando uno se empieza a rendir y entienda que si eres un dios y existe Dios, por lo tanto, pregúntale a Dios, no le preguntes al médico cómo sanarte, porque él está limitado por lo poco que le han enseñado en la universidad. Pregúntale las cosas directamente a Dios y deja que él te muestre el camino. Y entonces verás que es mucho más fácil. Muy bien, pues si quieres explicar un poquito las dimensiones. Claro, yo sé que no puede ser como una conferencia que se explaya más, pero las diferentes dimensiones un poquito... Sí, hay 12 dimensiones mayores. Esas 12 dimensiones mayores tienen un nivel de vibración, de pureza, de amor y de conciencia. Tienen un nivel de vibración puesto que están relacionadas con la escala musical. Digamos que los músicos utilizan 12 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, y 5 semitonos más que están formados por 2 notas musicales de las 7 primeras. Esas notas musicales serían como las teclas blancas, son las teclas blancas y negras de un piano. Cada una suena y tiene una vibración diferente, un tono diferente, un sonido diferente. Esas 12 notas musicales están relacionadas con las 12 dimensiones mayores. Entre cada una de esas 12 habrían 12 subdimensiones, 12 vibraciones más sutiles, que serían en total 12 mayores por 12 que hay entre cada una de ellas. 12 por 12 darían 144. Esas 144 pues serían cada una de ellas un nivel de vibración, de pureza, de amor y de conciencia. Se rige el nivel de vibración y de pureza por el nivel de amor y de conciencia, puesto que creamos a partir de la mente y del corazón. Esas 12 dimensiones mayores tienen nombre de conciencia. La primera sería en la que vibraría el agua y los minerales. La segunda, las plantas y los animales. La tercera dimensión sería la primera en la que somos conscientes de que existimos. Esa sería el reino humano. Causalmente, la nota musical que pertenece a esa dimensión es la nota musical mi. Y es porque en esa tercera, la más baja en la que somos conscientes de que existimos, tenemos 2 leyes universales que no están en el resto de dimensiones. Una sería la del libre albedrío, que nos permite hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Yo lo suelo relacionar un poco con irte de casa, del cielo. Pues aquí en este plano sería cuando tienes 18 o 20 años y estás en esa edad que todo lo sabes, que quieres hacer lo que te da la gana y te vas de casa de tus padres. Pues la tercera es un poco eso. La historia del hijo pródigo, un poco. Total. Y entonces, eso, aquí pues estamos fuera de nuestro hogar, de nuestra casa, como seres espirituales. Y pues hacemos hacemos nuestra voluntad, hacemos lo que nos da la gana. Y eso nos crea pues ese tipo de sufrimiento. El ser el nivel de conciencia más elevado, más bajo en tercera dimensión, hace que perdamos la memoria, perdemos el recuerdo de por qué decidimos venir a este planeta, de qué planeta venimos, con qué familia cósmica decidimos venir, qué encarnaciones hemos tenido, con quiénes, qué hemos aprendido en ellas, qué hemos sufrido en ellas, qué hemos hecho sufrir a los demás en ellas. Esa falta de memoria hace que el propio chakra corona se fraccione y se divida, viendo las cosas en positivo y en negativo, bueno o malo, ricos o pobres, alto y bajo, hombres y mujeres. Hace además esa pérdida de memoria que no recordemos por qué nos hemos vuelto a encarnar, cuál es nuestra misión divina.
esa falta de memoria hace a la misma vez que el chakra corazón, que va a la par con la mente, se divida también energéticamente y cree una creación entre el amor y el temor. Todo lo creamos basado en ese amor y en ese temor. La cuarta dimensión, por eso se le llama la del sufrimiento y el dolor, porque estamos separados de Dios, lo basamos todo en esa dualidad mental, lo cual nos crea separación, nos separa de Dios, nos separa del Padre Celestial y la Madre Divina, nos separa del reino mineral, natural, animal, del reino angelical, celestial, de tus padres, hermanos, primos, tíos, vecinos y de todo lo que existe. La cuarta dimensión, se le llama la del bajo astral, sería de los siete chakras, los siete cuerpos. El cuerpo astral sería con el que soñamos por las noches. Es con el que normalmente por las noches, cuando somos pequeños, tenemos pesadillas. Y es porque se nos están empezando a activar los traumas. Esa cuarta dimensión es en la que está vibrando actualmente la Tierra. Y por eso, después de la crisis que empezó más o menos en el 2007, pues en España no salimos de la crisis, ni saldremos, iremos a más. De hecho, aún está por llegar la mayor movida. Lo que hemos vivido hasta ahora está siendo lo más suave. Sí, porque encima España es un sitio, creo que muy cargado de puntos energéticos especiales, aunque sí. Tiene un papel, digamos, especial, no sé muy bien si para bien, pero sí, tiene un papel especial. España y lo que sería la península, porque Portugal no está separada en claro. La luz, ¿no? Está unificada con España, esa energía, ¿no? Junto con Francia y la zona de Avalon y algo más de Europa, se formaría el chakra corazón, en realidad, ¿no? Se habla mucho de que Avalon es el chakra corazón, pero en realidad no es tan pequeño el chakra corazón. Claro, es algo bastante más grande, ¿vale? Y de hecho me están canalizando información de los chakras planetarios y cuando me la acaben de, o cuando ellos me indiquen, lo acabaré de explicar como me la están explicando, ¿no? Me la explican como cuando vas al colegio, con ese cuidado de que el niño lo vaya entendiendo y te sientes así, ¿no? Es como, de que te quedas como muy sorprendido y además te lo explican con una sencillez, eso que te hacen sentir niño, y es que espiritualmente somos niños, ¿no? Claro. Pues en esa cuarta vibración que está vibrando la Tierra, es lo que llaman en Asia, en el proceso de iluminación, le llaman, hay que abrir la puerta antes de la del infierno, antes que la del cielo, ¿no? Y es que es un camino que yo lo relaciono como un túnel, en el que la tercera estás en un punto del túnel y en la quinta estás en otra. Y la cuarta es el centro del túnel, ahí está el bajo astral, ahí está todo lo que nos hemos creado separados de Dios. Entonces, cuando pasas esa puerta, afrontas la oscuridad que te has creado. A eso se le llama la oscuridad del alma, o los tres días de oscuridad que decían los mayas. Cuando algo se repite tres veces, suelo decir que es una confirmación de Dios. Se te repite tres veces porque te están diciendo en esa fecha, o nos están diciendo que todas las almas encarnadas en el momento que se llegó el 21 del 12 del 2012 tendrán que afrontar esa oscuridad que se han creado, y entonces ya no llegará un momento que no se podrán engañar. Sí, al principio culparán a los demás, pero después verán que cuando ese mismo problema te se repite en cualquier ámbito, dirás, ostras, la única pauta soy yo, ¿no? Algo no pillo. No puede ser que todo el mundo esté en contra mía, ¿no? O sea, algo he debido hacer yo, ¿no? Claro. En esa cuarta dimensión, en la que está la Tierra, pues todo lo que crea dualidad de tercera y que se deja atrás en el túnel, pues empieza a caer. Y esa separación de yo soy la víctima y tú eres el que me está haciendo daño, pues empieza a dejar de existir, ¿no? La quinta dimensión, en la cuarta dimensión también estaría dentro de todas esas creaciones que hemos creído a lo largo de 13.000 años, pues nos encontramos con tu propio infierno.
se podría... En cuarta, dices, en ¿no? cuarta, sí. Y ahí están pues todos los seres de oscuridad que hemos creído que existían, y por dualidad hemos creído que existía el cielo, pues hemos creado ahí el infierno. En la quinta dimensión sería el plano etérico, es el cuerpo que carga de luz y de energía a los otros seis cuerpos. Es la primera dimensión en la que nos manifestamos como el dios y la diosa que cada uno es. A partir de la quinta hasta la doce, todas esas dimensiones son niveles de dioses más elevados. De ahí que nos hayan hecho conscientes de que en las dimensiones de luz hay jerarquías, o sea, hay niveles de luz más elevados y menos. En esa quinta dimensión se le llama la de la conciencia crística o búdica, puesto que ningún ser desde quinta hasta la doce mayor piensa, ni siente, ni habla, porque no hablan además, ni crean nada en negativo. Entonces, todo es puro amor, todo es pura sabiduría, pura conciencia, lo recuerdas todo, por lo tanto ya no haces daño a nadie, puesto que entiendes, no solamente lo sabes, sino que entiendes que todos los seres son una parte de Dios, entonces no te se ocurre hacerle daño a nadie, sería como hacerte daño a ti. Y a partir de entre la quinta y la séptima dimensión se movería el reino angelical, además ya son dimensiones más elevadas que no suelo explicar porque ya es mucho caldo. Entendiendo dónde estás y dónde puedes decidir moverte, el proceso de iluminación, de ascensión, o el, como lo han llamado todos los que se han iluminado, el camino de del iniciado, ya te estarían indicando la siguiente pregunta en sí, ¿no? ¿Qué significaría el camino del iniciado? Y lógicamente ya te están diciendo que requiere una iniciación el decidir querer de unir y ser uno con Dios. Me llama la atención que has dicho que en esas dimensiones se recuerda todo, y esa es uno de los miedos, yo creo, que tiene la gente al olvido, ¿no? Toda la gente, incluso después de la muerte, el tema de la muerte es uno de los miedos más grandes, ¿no? Voy a olvidar quién soy, pero se recuerda todo. En realidad vas a recordar quién eres. ¿Quién eres de verdad? ¿Quién crees claro. ser? O sea, no eres ni esta encarnación, ni eres tu trabajo, tu ser, ni eres el padre de tus hijos, ni el hermano de tus... El hermano de tus hermanos, sí, porque pero en realidad, otro nivel. Porque en realidad somos todos hermanos, claro. ¿No? Es en el cielo, unido a Dios, recordarás quién son tus padres reales, puesto que en las dimensiones de quinta hacia adelante, los adultos tienen 30.000 años, los niños, los pequeños tienen 200 años. Y antes, cuando ya estabas hace 13.000 años en esas dimensiones, tenías unos padres que de media tendrían 50.000 años y que aparentaban 50, y tú teniendo 30.000, pues aparentabas 30 años. Cuando vuelvas a unirte a Dios y a manifestarte como lo que eres, pues recordarás esa familia que tenías, y por eso los seres de luz hacen referencia al hogar. Hacen referencia a ese hogar que tuviste y que sigue estando allí, y que cuando vuelvas, pues te volverás a encontrar a tus padres. Todos los de aquí nos ponemos la etiqueta o el papel de hacernos de padres, de hijos, hermanos, primos, enemigos, amigos, y pero eso no, eso es como la obra de teatro, como ellos dicen, hacen referencia a la vida, a nuestra vida, como una obra de teatro, un circo, en la que cada uno tiene un papel en esta encarnación, y después nos cambiamos los papeles por necesidades de evolución y de aprendizaje de nuestra alma. Nos pedimos el favor de, ¿me puedes ayudar? Necesito aún sanar esto en esta proporción, ¿tú me podrás ayudar? El maestro Yogananda hablaba mucho de eso, ¿no? Que si tú veías las cosas desde fuera, era todo como un gran teatro, como un reparto de papeles, de actores, sí, sí. Para esto, para lo otro. Bueno, pues... Y esa es como la etiqueta, y esa etiqueta
te lleva a una carga, a una claro, carga. No hay que identificarse demasiado con la etiqueta. De que me tengo que ocupar de mis hijos, tengo la responsabilidad de que si está enfermo esté bien. No, en realidad, pásaselo todo a Dios. Vale, hazte, sé consciente, pero sé consciente y da el siguiente paso, ¿no? Sí, tengo unos hijos que son tus hijos, padre. En esta, yo tengo que aprender a ser un mejor padre. Vale, pues, vale, enséñame. Claro, no he nacido aprendido. Y no se puede entender que con lo que he aprendido de mis padres, yo vaya a ser el mejor padre del mundo. No, pues, pide que te muestren el camino para aprender cualquier cosa. Y aunque el ego, lo que le limita es que cree saberlo todo, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí está lo que todos lo sabemos. El saber tanto nos ha llevado a este nivel de sufrimiento. Tanta autosuficiencia no va muy bien, ¿no? No. Bueno, pues ahora que las moscas nos están dejando un poco en paz, porque vamos, seguimos. Cósmicamente, y me refiero a eventos cósmicos que se pueden medir, ¿no? Situación del sistema solar ahora mismo, de la galaxia, etcétera. ¿Han tenido que darse una serie de factores para que todo ese despertar y tránsito colectivo se lleve a cabo? O sea, ¿había un momento y un lugar exacto definido? ¿Tiene que ser ahora, a partir del 2012? Se ha hablado mucho de esa fecha, yo creo que antes, ¿no? ¿Y por qué ahora? Porque se está midiendo unas llamaradas solares impresionantes, la energía fotónica, todo está desatado. ¿Era ahora? Sí, sí, lo que no es, es una hora continua, no es un cambio de un día para otro, ni en una fecha en concreto, en realidad. Dentro del proceso que está viviendo la Tierra, es el mismo que hizo cualquier maestro. El proceso de ascensión es el mismo para cualquier ser de tercera dimensión. La Tierra ha estado durante toda, desde que fue creada, siempre en tercera dimensión, como nosotros en el plano humano, ¿no? En el plano humano hay tres grandes cambios, y esos tres grandes cambios se dan en el planeta Tierra. Pero no son cambios físicos, son cambios de conciencia. Cuando una persona sana todos los registros traumáticos, de traumas, miedos, temores, creencias erróneas y dudas, de todas sus vidas pasadas y de esta, ellos lo llaman, que en la luz ya se le llama maestro, y ya entra dentro de las jerarquías de luz. Ese paso la Tierra ya lo ha dado, lo cual asegura, como nos asegura a nosotros, no volverte a reencarnar. O sea, que se va a iluminar sí o sí. Qué ilusión me haces. Sí, sí. Y eso sucedió en la fecha del 21 del 12 del 2012. La gente esperaba un cambio, pero en realidad el que ha vivido ese cambio individualmente, cuando sabes que ya lo ha sanado todo, no ha cambiado nada. Porque ese cambio se está dando diariamente, y es un cambio de conciencia. Es como ir recuperando la memoria, el acordarte de algo en concreto, como puede ser que eres un Dios encarnado, no supone un cambio en tu vida. No, supone lo que tú vas creando en el día a día. En el planeta sucede igual. Los cambios planetarios se están dando, y se están dando dentro y fuera, como te sucede a ti. Los cambios que tú vas teniendo en conciencia y que te hacen pensar y sentir de otra manera, se van reflejando de otra manera. Pues lo mismo sucede en el planeta. No solamente se están dando en el planeta, se están dando fuera del planeta, y es un reflejo del cambio. Mientras haya toda esa movida cósmica, ahora los científicos tienen claro que otra galaxia va directamente a la nuestra, ¿vale? Y también que Saturno se va a convertir en el nuevo sol en el sistema solar. Y es que la Tierra está ascendiendo a quinta dimensión. ¿Saturno? Pero
¿no? Saturno. Tenía entendido que era Júpiter. Bueno, el planeta más grande del sistema Júpiter. Solar. Ah, vale, por Júpiter, vale, por Júpiter. Júpiter está pasando a octava dimensión. La Tierra quinta, pero es que Júpiter a octava. Y los científicos dicen que se va a convertir en el nuevo Sol del planeta Tierra. Sí. En el chakra corazón está pasando igual, se está creando esa dualidad y se está moviendo esa energía. Y el chakra corazón lo forma toda la península y toda Francia, ¿no? En algún congreso lo he explicado incluso con imágenes. Y esa polaridad que hay en el corazón, dentro del corazón, que en tercera es amor y temor, como aquí hemos alimentado tanto el temor, pues se está convirtiendo en terror. Nosotros en la península hemos vivido el terrorismo a través de ETA y ahora lo están viviendo en Francia, ¿no? Y por lo que sea, aquí ha desaparecido, ¿no? Y incluso no sale ni en nada de las noticias. Es algo súper curioso, ¿no? Porque todo lo que cree conflicto a los medios siempre les ha interesado, ¿no? Por supuesto. No solamente informar, sino alimentar el miedo. Sino, sí, bueno, o ganar audiencia, se podría decir. Y como nuestros registros ya están en ese miedo, pues claro, nos atrae. Aunque no es lo que queremos para nosotros, nos atrae, sí, ¿no? Sí. En la Tierra se está dando todo eso y se va a dar mucho más. Y, igual como nosotros limpiamos las emociones llorando, sudando, teniendo diarrea, vómitos, resfriándonos, la Tierra lo hace también con el mismo elemento, que es el agua. Uh-huh. Y las inundaciones irán a más. Los volcanes están todos activos y irán a más. Se está frenando, de hecho se está frenando, porque en realidad, aun estando como estamos, la humanidad desde la luz, los mensajes son de tranquilidad, de que estamos mejor de lo que nos podíamos pensar. Uh-huh. O sea, es todo eso que hemos creado nosotros y que la Tierra ahora tiene que limpiar, puesto que nosotros somos como células en la Tierra. Los registros de los traumas de la Tierra son los que hemos creado la humanidad en cada lugar del planeta. Uh-huh. Entonces, en Cataluña, pues son prácticamente las mismas zonas las que se inundan cada año. Son las zonas de Tarragona, son, y es allí donde más peligro se corre, en realidad. Y esa zona que coge todo el Ebro hasta el País Vasco, son las zonas, son los ríos que siempre se inundan, son las mismas zonas. En España también, en diferentes lugares, siempre son las mismas zonas, ¿no? Y esos ríos que se desbordan, el camino de cada persona o de la gente de esa zona, el camino individual y de una zona se refleja a través de un camino de tierra o de un río. Cuando es el camino de tierra, están reflejando aquello que nos tenemos que trabajar terrenalmente. Cuando es el camino a través de un río, es emocionalmente. Uh-huh. Y ahí hacen referencia sí o sí a las emociones, a los traumas. Siempre el agua, sí. Si se desbordan y no hay suficiente gente en ese lugar, en esa población, en esa ciudad, en provincia, en ese país, que se hagan, no hay suficientes personas que se hagan cargo de sus propios creaciones, la Tierra lo tiene que hacer, y se la está frenando, porque hay suficiente gente que se está trabajando, pero no es suficiente para que no lo haga. Claro. A un nivel más elevado, y es lo que se pide. Todos los mensajes es hacernos cargo de nuestras propias creaciones, dejar de culpar a los demás y empezar a trabajarte constantemente, ¿no? Eso no significa que te trabajas el niño interior en media hora y que porque sientas una liberación, pues ya está, o que te trabajes el sanar tu relación con tu madre cuando estabas dentro de tu madre. No puedes pretender, o no se puede pretender, sanar ese tipo de relación que la has tenido en miles de encarnaciones en media hora. O sea, eso es súper coherente. Has tenido eso porque lo has tenido con tu madre anterior de tu última encarnación y con cientos de madres, y esa falta de amor está basada en una creencia, y no solamente tienes que sanar esa relación, sanarlas todas. Ese es el siguiente paso. Uh-huh.
ese tipo de coherencia te la enseñan y te la despiertan cuando te quieres unir a Dios. Cuando te quieres unir a Dios, despiertas al Dios que hay en ti y te enseñarán el siguiente paso. Ellos nos enseñan como la punta del iceberg. Por libre albedrío no te pueden explicar más, a no ser que se lo preguntes, ¿no? Uh-huh. Porque verás que tus problemas con tus hijos o con tus padres no acaban solo haciendo una sanación con tu madre o con tu niño interior. Acaban cuando quieras seguir liberándote, no simplemente, superficialmente, ¿no? Y momentáneamente. Bueno, estaríamos aquí horas. Sí. Bueno, de todas maneras sí que es verdad que ese movimiento de fuerzas y energías que hay ahora mismo es impresionante. Yo creo que los tirones, tanto a nivel personal como planetario, me parece que todo el mundo los nota, aunque sea mínimamente, estos tirones internos que hay ahora mismo. Y sin embargo, pese al momento que es tan convulso, hay pues casi 8.000 millones de almas aquí ahora, y hace 300 años pues éramos creo que 300 millones, o sea que esta superpoblación que ha ido aumentando de esa manera tan exagerada, ¿no?, exponencial, ¿qué pasó? Nadie quería perderse la fiesta de este momento, porque claro, ¿qué pasa? Todo el mundo ha decidido reencarnar, esto no me lo pierdo, este momento, porque es que es impresionante la cantidad de gente que... Sí, pero no se debe a... Es por diferentes causas. Lógicamente la fiesta va a ser, y los mismos maestros... El momento que vivimos ahora es único, y es un privilegio estar, ¿no? De hecho, todos los maestros están encarnados. Todos. ¿Ah, sí? Todos ayudan de una manera o de otra. Uh-huh. Lo que no se van a dar a ninguno de ellos a conocer, porque todos han sido ya planetariamente muy conocidos. Entonces no se repiten, tú no vas a repetir. En una vas a ser famoso y en otra vas a ser... Y más después de haberte iluminado. Claro. Que es cuando realizas tu misión divina, ¿no? Enseñas, de alguna manera, a través de tu experiencia, a todo el planeta. Claro, ellos son 800, la sobrepoblación no es solamente por eso, ¿no? Es entre otras cosas, hay que contar que la evolución estás en tercera dimensión. La pregunta es, antes de estar en tercera, ¿dónde estabas? ¿Has estado en la luz? Sí. Pero has estado y has empezado desde el principio, desde el agua, los minerales, las plantas, los animales. En tercera dimensión traemos 7 chakras y nos aprender los 7 requiere muchísimo, muchísimo esfuerzo. Y con falta de memoria aquí, pues estamos limitados. Entonces con 2 ya tenemos mucho trabajo. Claro. ¿Qué sucede? Que antes de encarnarte como humano y de trabajarte 49 cualidades, 7 por chakra, en cada encarnación, como humano te trabajas 2 chakras, 7 cualidades de Dios en uno y 7 de otro. Antes nos encarnamos como animal, ¿vale? Cada animal pertenece a un chakra, como pertenece cada piedra, como pertenece cada planta. Cada animal tiene una virtud y te puedes trabajar una virtud de Dios. ¿Vale? Aún perteneciendo a un chakra y teniendo diferentes tonos de luz de un chakra, elevan sobre todo una virtud. Entonces te encarnas con un tipo de animal, otro tipo de animal de otro chakra, otro tipo de animal. Dentro de cada animal te encarnas varias veces para aprender esa cualidad cada vez más elevado, de una forma más elevada. Por ejemplo, los leones o los lobos pertenecen a la llama azul, ¿vale? Que sería el primer chakra o primera llama, la primera energía en las dimensiones de luz, y en todas las dimensiones menos en la nuestra. En la nuestra es el chakra base, porque nosotros nos guiamos, la energía la guiamos a través del físico, en lugar de guiar el físico a través de la energía, que es lo más coherente, pues puesto sí. Que ya sabemos que todo el mundo sabe que todos los planos y todo lo que está creado es pura energía, pues lo coherente es que nos guiamos por un orden energético. Claro. Los clarividentes, cuando lo vean todo tan tan claro, que la primera capa de la piel es azul, pues se empezarán a preguntar que el orden
no es como pensaba, no es rojo, ¿no? A raíz de que nos trabajamos y nos encarnamos como un animal con diferentes animales y vamos aprendiendo diferentes cualidades de Dios de cada uno de los siete chakras, después lo que hacemos es volver a encarnarnos y trabajar los siete chakras con siete animales, y otra vez, y otra vez, y otra vez, mínimo 49 animales. ¿Vale? Cuando trabajas esos y en cada uno de esos tipos de animales te encarnas varias veces para elevar ese aprendizaje, entonces después te puedes decidir, cuando ya esté tu alma preparada, puedes manejar esas 49 y enfocarte en 14. Pues digamos que han habido muchos desde entonces y ahora son muchos de ellos, empiezan a ser almas jóvenes. Además ha sucedido que hace 1000, hace 500 años, hace 1000 o hace 13.000 años, en América, en el Tíbet, en Egipto, en Australia, en diferentes civilizaciones antiguas, el que sabía de astrología, los incas, los mayas, los hopi, el que sabía de astrología era el mismo que era el espiritual, era el chamán, era el sanador, era el clarividente, el que conectaba con los espíritus, era uno solo por reino o por imperio, era uno o muy poquitos. Y todo era el mismo. Ahora, hoy en día, yo suelo decir, haciendo numerología de quinta dimensión, que le debo haber hecho, no sé, 3, 4, 5 mil personas, no lo sé, la mitad de las personas en España son médiums o clarividentes, o ambas cosas. De hecho, cuanto más al norte vas de la península, el tanto por ciento pasa a 80%, y cuanto más al sur pasa al 20%, porque en el sur tienen otro tipo de dones. Muchos de los que tienen el ser medium, ¿vale?, parte de su primer aprendizaje es aquello con la primera vibración sutil que conectan, es la cuarta, y ahí se han quedado muchísimas almas, muchísimas, millones y millones y millones de almas se han quedado perdidas en cuarta dimensión y no han podido pasar a la luz, por lo tanto no se han podido volver a reencarnar. En mi época, que veía solo la oscuridad, los muertos, bajo astral, antes de empezar a ver los seres de luz, me acuerdo que había pasado a la luz a romanos, a egipcios, a gente de la Edad Media, que desde entonces no se podían volver a reencarnar, porque en cuarta dimensión ya no existe el tiempo y el espacio. Reviven constantemente lo que vivieron y les llevó a la muerte, sí, según sus creencias. Entonces se le sigue repitiendo hasta que aprenden y entienden algo, ¿vale? El que haya ahora tantos médiums es porque todo lo que nosotros hemos pensado, sentido, dicho y hecho en la luz y en la oscuridad está registrado en cuarta dimensión. Como predomina oscuridad, pues nos encontramos en nuestro propio infierno. Esa cuarta dimensión es responsabilidad de la humanidad de limpiarla y hacernos cargo de nuestras creaciones. Por lo tanto, todos los médiums que ahora hay en el planeta están pasando todas esas almas que se han quedado y que muchas les hemos ayudado a estar ahí, porque a muchos los hemos matado. Entonces, ahora que hay se ha multiplicado la población, es porque muchas de ellas se han podido volver a encarnar, sí, como almas jóvenes, porque llevan miles de años, muchas de ellas, que no se han podido encarnar. Yo me acuerdo que el alma que más me costó pasar a la luz fue un alma de la época de la prehistoria, que ni siquiera pronunciaba palabras, claro, solo pronunciaba sonidos. Cuando tú pasas a un romano a la luz, su alma y la tuya, como tú has estado como romano, como griego y en algunas coincidido, las almas, al hablarla mentalmente o telepáticamente, hacen la propia traducción, porque tu alma sí que tiene ese conocimiento. En cambio, a un alma que no ha tenido las letras o
el poder leer o el poder comunicarse de una forma más civilizada, pues es mucho más difícil y tienes que pedir ayuda a sus guías y a los tuyos para que te entienda y pase a la luz. Esto me llama la atención porque yo, bueno, soy comunicador animal, como todo el mundo sabe, y yo, por ejemplo, con los animales, me comunico telepáticamente con ellos, incluso con los que ya han pasado a otro plano. Y claro, el animal tampoco utiliza el lenguaje verbal y tal, pero no tengo ningún problema porque, bueno, yo me comunico de corazón a corazón y de alguna manera, mi mente decodifica el mensaje y el sentimiento y tal, pero me llama la atención porque... Claro, es que a los animales es muchísimo más fácil. Pasarlo porque son, ese es el problema. Porque el nivel de pureza está intacto, como el que dice. En cambio los humanos, ¿no? Los humanos, al tener en este plano el libre albedrío, es como lo último que le interesa es Dios. O sea, es que le interesa hacer su voluntad y su deseo. Entonces sí. Es como en algunos seres es más difícil, ¿no? Claro. Bueno, Julio, una cuestión interesante que tú expones es que al ascender lo haremos conjuntamente con nuestra alma gemela o complemento divino. Y esto es una cosa que interesa mucho normalmente. ¿Puedes contarnos un poco sobre este tema? Porque, bueno, me parece que lo de las almas gemelas también está bastante mal entendido, ¿no? Bueno, no sé. Yo lo tengo claro, ¿no? Pero las almas gemelas que nosotros llamamos aquí serían las llamas gemelas en dimensiones superiores o complementos divinos. Por eso el arcángel Miguel pues tiene a su amada la arcangelina Fe, Jesús tiene a María Magdalena. No es algo habitual lo que vivió Jesús en la última encarnación de coincidir con su llama gemela, su otra mitad. Sería una de las maneras de decirnos que hay esa otra mitad, el ejemplo de la vida de Jesús, y que no todo el mundo en la última encarnación tiene por qué encontrársela. De hecho, ahora las posibilidades son infinitas porque siendo la última encarnación para la mayoría de gente, hemos debido adaptar nuestro plan divino para evolucionar o para ascender en la última encarnación. Y entonces no tienes por qué encontrar. Lo que sí que se da es que si uno de los dos decide hacer el proceso de iluminación y unirse a Dios, él no puede estar después solo o ella en el plano divino. En el plano divino todos tienen su otra mitad, que no significa que deban estar en pareja, como nosotros conocemos el estar en pareja aquí. Pero todos tienen su mitad. Allí no te puedes encontrar a unos padres separados como aquí o a una persona sin su otra mitad, ¿no? Puesto que Dios cuando te creó junto con esa mitad, esa energía masculina y femenina, que a su vez cada una tiene la energía masculina y femenina, para manifestarte una con Dios se tiene que unificar la otra mitad. Entonces, el que uno haga el proceso de iluminación o de ascensión en este plano va a forzar, si no es el otro, el que está forzando, que tú entres en ese camino y tomes esa decisión. Eso va a hacer que lo veas o la veas en esta encarnación o no, ayude a tu llama gemela o complemento divino a que se eleve hasta que se unifique con Dios. Pero solo hay una. Lo demás son grupos, nos encarnamos en grupos de almas y lógicamente en todas las personas que has conocido a lo largo de tu vida has estado encarnadas con todas y algunas de ellas o muchas de ellas habrán sido el amor de tu vida, pero no tiene nada que ver con lo que se siente con la llama gemela. Incluido pueden tener, ahora mismo la puedes tener al lado y no saberlo, puede ser de sexo, del mismo sexo, pueden ser de diferentes edades. Bueno, lo natural, lo más natural es que los maestros que han conocido a su llama gemela
lo más natural ha sido que fuesen de edades similares y sexos opuestos. Pero también han habido maestros que nos han enseñado que siendo del mismo sexo se iluminaron los dos, en este caso los dos. Sí, bueno, me imagino que porque también para ser un complemento, una persona de otra o un alma de otra, me da igual, en diferentes encarnaciones la colaboración entre ellas no tiene por qué ser siempre, pues eso, la de pareja, ¿no? Quiero decir, puede ser una madre, un hijo, dos compañeros, dos amigos, da exactamente igual. Sí, sí. Bueno, pues antes hablabas de numerología y yo tengo entendido que con una fecha de nacimiento tú puedes saber cuál es el proyecto vital de una persona. El aprendizaje. El aprendizaje. Sí, sí. Normalmente lo que doy es el aprendizaje. Sí que en los tres niveles de ascensión, en el tercer nivel doy la misión divina, ¿vale? Pero lo que le doy es en qué chakra tiene su misión. Solo cuando lo sanan todo, cuando sana toda la persona, Dios te dirá qué es lo que debes hacer en esa misión. Es un poco lo que a Moisés le dijo en la montaña, o a Jesús después de instruirlo él, su padre espiritual, no el padre celestial, fue su padre espiritual. Uh-huh. Después de instruirlo, durante 3 años, le empezó a indicar lo que tenía que hacer y entonces no paró después, ¿no? Abraham igual, todos los maestros y maestras, cuando lo sanaban todo, Dios les comunicaba directamente, porque para sanarlo todo debes aprender a conectar con Dios, si no, no lo puedes sanar todo, Él te va a indicar el camino de cómo sanarlo en realidad. Pues en el momento que ya se sanaba todo, el siguiente paso es servir a Dios, a la humanidad, a la Madre Tierra. Y en ese proceso de realizar la misión, a los que les queda poco por hacer sanarlo todo en el segundo nivel y hacen el tercero, pues se les da esa información. En el primer nivel, dentro de esa numerología, doy los dos dones que traemos, que nos permiten traerlos porque venimos a aprender dos chakras o dos llamas, el karma, las dos maestrías y las dos llamas que venimos a aprender. Dame tu fecha si quieres. Eso te iba a proponer, un ejemplo práctico ahora conmigo para pues ver el asunto cómo funciona. Dime. ¿Necesitas fecha de nacimiento y lugar? ¿O lugar de nacimiento igual? Te lo digo porque yo soy de Vigo, gallega, del norte. me ha llamado la atención antes las diferencias que has hecho, ¿no? El tema del más mediums hacia el norte. Sí. Bueno, pues nada, mi fecha es el 24 del 11 de 1967. Traerías como primera maestría, traerías el conectar con las jerarquías de luz, el ser medio. Te explico antes de... Porque hay mucha gente que dice, ¿yo mediumo? Yo sé que a ti no te va a extrañar, pero hay a mucha gente que le extraña. Sobre todo en diferentes provincias, a mí me he encontrado mejor de hacerle numerología a 50 personas y 40 eran mediums. Y ninguno sabía que lo era. Claro. O sea, eso pasa en algunas provincias. En cambio, en otras se lo digo y dice, sí, desde hace muchos años, ¿no? Las maestrías, tú, eso lo traerías como, el ser medium lo traes como maestría. Lo que sucede es que cuando nos encarnamos y estamos dentro de la madre, somos como un sol de pura luz blanca, somos un dios encarnado puro. Y entonces lo veríamos con el tercer ojo como un sol blanco. Dentro de ese sol blanco podríamos ver 7 pequeños soles que se llaman los 7 chakras. Cada chakra, siendo energía universal, lo que hace es conectar pues el chakra corona dentro de tu madre con lo que piensa tu madre. Lo absorbe, lo hacemos nuestro y entonces empezamos a activar nuestros registros que nos quedan pendientes de vidas pasadas. Lo que hacemos es, al hacer eso, captamos el pensamiento y sentimiento en su mayoría negativo. En su mayoría es el 99,5% en negativo. Lo absorbemos, creamos como puntitos negros alrededor del chakra y empezamos a crear velos y velos y velos
bloqueando la luz de los chakras y dejando la energía en 1,80 m de aura, que eso es un faenón, porque apagar un dios es un curro increíble. Al apagar la luz de los chakras, apagamos las maestrías. Entonces, cuando nos empezamos a trabajar, llega un momento que empezamos a activarlas, pero las activamos un poco y un poco, y conforme nos vamos trabajando, se van activando cada vez más. La primera maestría que traes es que eres medium. La segunda maestría traes la del equilibrio y el orden perfectos, que significa cuando se tiene de una forma activa y ya despierta, que empezarás a ser súper limpia, súper ordenada, muy meticulosa, muy autodisciplinada, buscando la perfección en todo. Eso te permite además, ante cualquier situación que los demás viven, estar mucho más centrada que los demás, no ver las cosas tan positivas ni tan negativas, no vivir en momentos eufóricos ni tampoco de depresión. Suelo decir que es una de las maestrías imprescindibles cuando una persona decide hacer el proceso de iluminación, porque esa te permitirá tener un mayor control de lo que piensas y sientes, y entonces no alimentarás las emociones traumáticas, ¿no? Lo cual te permitirá después sanarlo mucho más rápido. Después, el karma que traes, los traumas no los comento nunca porque todo el mundo trae los 7 tipos de traumas, ¿no? Y en muchos de los vídeos esto lo tienen en diapositivas, ¿no? Y entonces gráficamente es más fácil de entender, ¿no? A diferencia de los traumas, que serían todos los problemas que vivimos diariamente, el karma solo traemos uno y se paga en un momento determinado de la vida. El karma que traes es el aceptar lo que la vida te da, no lo que tú deseas. Eso significa que en otras vidas pasadas pactaste algo con Dios y con diferentes o con muchas almas, y por libre albedrío al final no lo hiciste. ¿Vale? En esta, en el momento que te active, que este karma puede ser largo, puede ser corto, ¿vale? Pero muchas veces será más largo que corto. Este karma hace que no tengas poder de decisión en tu vida. O sea, si tu padre cae enfermo, por mucho que sepas, no vas a poder hacer nada y muere, ¿vale? Si te echan del trabajo, pues no puedes hacer nada. Aceptación, vamos. Sí. Y entonces, los que tenéis ese tipo de karma, de tantos que he hecho, he ido aprendiendo de lo que me van explicando. Y una de las cosas que tenéis como pauta es que vivir de una manera mucho más fluida. Acabáis aprendiendo a no desear las cosas, sino a lo que te trae la vida, pues aprendes a fluir y aceptarlo de una manera en la que no suele mover tanto, ¿eh? Como otra gente. Pero podéis vivir muchas cosas de forma muy diferente. Y algunas cosas más suaves, otras más fuertes, como la muerte de algún ser querido, ¿no? Después traes como primer aprendizaje, ¿vale? Como primer aprendizaje, lo que vienes a aprender durante la vida, primario, lo que más, sería el ser principio de maestra, que significa que algo despertarás y empezarás a aprender que ya aprendiste en vidas pasadas, y llegará un momento que aprenderás a enseñarlo. Uh-huh. Eso le llaman principio de maestra. Y es elevar un conocimiento a un nivel divino, concreto, de un chakra, de unas cualidades. Claro, eso cuanto antes, no se puede saber específico, pero se da con la propia evolución. ¿Cómo te lo explicaría? El despertar, el ya haber despertado y empezar a trabajarte y guiarte por lo que te van a traer también, te va a llevar solo, porque va a ser lo que más sientas. Vale. Yo suelo decir, ¿no? Cuando vienen a los cursos
muchas de las personas que se han leído libros de llamas y que en algunos de ellos te indican en qué llama, que hemos sido creados en una energía, en una llama de Dios. Hay muchos que me dicen, yo quiero saber en qué llama fui creado, ¿no? Y yo suelo decir, no, lo que crees siempre va a ser contrario a lo que es en realidad, por eso estamos separados de Dios. Si pensásemos como dioses, estaríamos con ellos. Digo, el color que te atrae es el que vas a venir a trabajarte, porque el alma no se siente atraída por lo que más domina, sino por lo que le permite evolucionar, ¿vale? Y entonces, los dos colores o las energías que vienes a trabajarte, es por lo que te vas a sentir más atraído. ¿Vale? Pues es un poco eso, ¿no? Lo que se viene a aprender, a uno le atrae más, yo qué sé, pues ser jardinero, ¿no? Que ser oficinista, pues es porque el jardinero viene a trabajarse la verde y el oficinista pues viene a trabajarse por norma la azul, dependiendo. A veces también es la verde, pero por norma es más la azul. Muy bien, pues nada, muchas gracias, me resuena totalmente. Y bueno, pues supongo que para terminar, aunque los consejos no sé hasta qué punto, ¿no? Se puede aconsejar a nadie sobre nada, pero bueno, no sé, una recomendación de cómo podemos prepararnos para este cambio y qué labor personal podemos llevar a cabo para por lo menos facilitar el proceso, si es que hay algo que podamos hacer. Tomar la decisión de quererte unir a Dios. Lo demás son parches. Lo demás acaban siendo parches. O sea, por eso, bueno, por eso hacemos tantos cursos, tantos talleres, leemos tantos libros, porque cuando hemos despertado por primera vez, lo que estamos haciendo al hacer cada una de las terapias es despertar parte de la memoria de lo que nuestra alma ya sabe, ¿no? Pero todo eso, cuando hayas hecho todos los cursos o todos los libros, no va a cambiar tu situación. Vas a tener la misma situación, pero sí, va a variar muy poco. No te va a quitar de limitaciones, ni de traumas, ni te va a permitir sentir un amor incondicional contigo. Tanto que los ángeles, los arcángeles o los seres de luz están sintiendo amor contigo. Hay que llegar a esa... Nos graban desde el cielo, esto es... Bueno, hay que llegar a tomar esa decisión por libre albedrío y entender que el que seamos maestros y maestras, dioses y diosas encarnados en la tierra, es simplemente conocimiento. Si ese conocimiento no te lleva, sabiendo que tienes el libre albedrío y que estás separado de Dios, no te lleva a tomar la decisión de yo lo que quiero es eso, pues manifestarme como un Dios, para dejar de sufrir de todas las maneras y poder ayudar a los demás, pues como hicieron todos los maestros, a enseñar ese camino para que los demás también, porque ahora sí que están preparados. En la época de Jesús, Jesús todo lo que nos enseñó era para ahora, no era para entonces. Es verdad. Y de hecho, él una vez de... no sé por qué no me he leído bien, no me he leído nunca la Biblia, pero uno de sus relatos, no sé qué persona le pregunta por un pueblo o algo así y le indica, coge ese camino y en la entrada del pueblo verás una mujer con un cántaro, ¿vale? Y lo que nos estaba indicando es el camino a Acuario, que es la mujer con el cántaro de agua. Entonces él en su época solo pudo iluminarse por su llama gemela María Magdalena, su madre, que es su madre espiritual, además la madre María. Y de los 12 discípulos solo el Juan, el amado Juan, el resto no. Y es porque no era esas almas ya tenían la oportunidad a través de Jesús de elevar algo en concreto a un nivel muy elevado, pero no todo. Entonces, ahora que lo está haciendo la Tierra, sí que nos hemos preparado todas las almas, por lo menos las llamadas viejas. Nos hemos preparado para en este momento sí que tener ese conocimiento de otras vidas para hacer ese camino, ¿no? Pero ese camino se debe escoger, de ahí que se diga muchas veces, ¿no? Cuando... ¿cómo es el...?
algo aparece así, el maestro cuando el alumno está preparado. Simplemente sí. Reflejo. Cuando ves a alguien que puede, lo ves como un maestro, es que te está haciendo el reflejo de que ahora es el momento de que no solamente sepas hasta dónde puedes llegar, sino de empezar a caminar ese camino y buscar esa maestría, esa liberación, ¿no? Aconsejo a todos eso, que se dejen guiar. El que no lo entienda no se excusa para probarlo. Claro. Puesto que no lo han probado nunca y no sirve, se haga la voluntad de Dios. No, no. Es cuando tengas el único deseo de unirte a Dios, entonces entenderás la voluntad de Dios. Sí, además la voluntad de Dios está un poco mal entendida, ¿no? Nos da la sensación a veces de que hacer la voluntad de Dios es un poco ir ahí como un borrego y para nada. Es que se trata de una colaboración, que es muy diferente, ¿no? Mm. Si tú colaboras, todo fluye, todo va bien. Si tú te dejas. Bueno, claro. El mayor problema del ego es que cuando te dicen lo que tienes que hacer y entiendes lo que te están diciendo, es hacerlo. Eso nos da miedo. Es el mayor miedo que tenemos, porque es el ego tiende a buscar la seguridad o el control de todo, cuando es todo lo contrario. En realidad, cuando quiere coger el control es cuando está descontrolado. Bueno, o sea, es todo lo contrario. Pero ese es el salto de fe. Yo suelo decir, todos los que nos vean o nos escuchen, cualquier cosa que se repite 3 veces es una confirmación de Dios. Cuando te den un mensaje 3 veces, hazlo, no lo pienses. Y veréis que hay un regalo detrás. Y entonces, uno después se acostumbra solo a lo bueno. Es verdad, doy fe de eso. Bueno, pues Julio, para no hacerlo ya más largo, no sé cuánto tiempo llevamos. Siendo yo comunicadora animal, pues no puedo dejar de incluir este tema con prácticamente cada invitado que aparece en mi programa, puesto que los animales son siempre los grandes olvidados. Cuando se habla de evolución, del alma, del espíritu, de ascensión, ellos nunca cuentan. Y a mí me encantaría tenerte en otro programa. Los que me siguen saben que, bueno, hago otro programa aparte de este, llamado Vida y Consciencia Animal. Entonces, querría proponerte, a ver si te quieres apuntar a otra cita conmigo, en este otro programa, para hablar del recorrido evolutivo y consciencial que siguen los animales. ¿Te apuntas? Y tanto. Muy bien, pues encantada, porque hace falta. Que los tenemos cosificados y ellos son mucho más. Pues nada, lo dejamos aquí. Agradecerte de corazón tu participación en mi programa, el haberte desplazado hasta mi casa para hacerlo más cercano y más humano, porque bueno, a través de la red siempre es muy frío. Y bueno, pues aparte de este del tema de los animales, pues quién sabe, ¿no?, si nos podremos encontrar más veces para hablar de alquimia, numerología y de otros temas que tú expones en tus charlas, que recomiendo vivamente. Hay muchas en YouTube, las podéis encontrar, y bueno, lo que podemos profundizar más, ¿no? Uh-huh. Y nada, pues pondremos las vías de contacto con Julio para que podáis asistir a sus talleres y conferencias o poneros en contacto con él, y muchísimas gracias. Sí, estando gracias a ti por invitarme y por hacer el trabajo que hace también. Y mira, causalmente también el mes que viene doy un taller de la voluntad de Dios y en Granollers y un primer nivel de ascensión en Barcelona. Y lo digo causalmente porque normalmente, como siempre estoy dando cursos en toda España, será no es lo más habitual. Bueno, pues lo dicho, dejaremos las vías de contacto y pues a los que estáis ahí cada mes acudiendo a estas citas con la luz, pues muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias a todos.